Región. Vamos a hablar de nuestras fronteras, porque hace tan solo algunos días, desde el gobierno peruano, se mandó a hacer un operativo conjunto entre las fuerzas militares y policiales en la frontera con Ecuador, en Tumbes, precisamente, con drones, con equipamiento, por esta ola de inmigrantes. Chile va a hacer lo propio, y ya lo han señalado claramente. Han reforzado los controles migratorios ahí en la frontera. Yo he estado, Paola, cubriendo la frontera Perú con Chile en el último incidente que hubo de esta ola migratoria, ahí precisamente en el punto exacto donde policía peruano y carabinero se veían cara a cara y trataban de hacer respetar pues el territorio respectivo. Y la situación era esta: emergencia, un drama humanitario, gente que llegaba para poder cruzar a Tacna y lamentablemente no tenían los documentos, había muchos trámites. Ya esta situación se quiere evitar. Y Chile ya se ha pronunciado de su parte, de su postura, porque hay que estar atentos también qué hacen nuestros vecinos, porque eso también va a haber una repercusión, un impacto en nuestro país. Eso de reforzar la frontera, ¿no?, ante esta posible ola migratoria en Venezuela, que hemos escuchado a muchos analistas venezolanos, se viene una fuerte ola migratoria, más de 5 millones. Lo ha dicho María Corina Machado, lo ha dicho otros también, líderes políticos de Venezuela, y esta es la situación que hubo hace tan solo algunos meses. Lo recuerdo muy bien, y esto es lo que se podría venir. Entonces, si Chile está reforzando sus controles en la frontera, ¿qué estamos haciendo nosotros desde nuestro territorio? Es muy importante también comentarlo, y que se pueda flexibilizar en algunos casos donde se necesite ayuda humanitaria para muchos de estos migrantes que quieren salir. Y otros, bien sabemos, que van a querer llegar, porque esa es la situación. Algunos entran, otros salen, y bueno, este es el panorama. Hay que estar muy atentos, tenemos declaraciones y con eso terminamos. Vamos. Adelante, ¿lo tienen? Prometer que nadie va a ingresar sería construir una promesa falsa. Lo que podemos hacer es colocar todas las capacidades del Estado para impedir que eso ocurra, pero si ocurre, o sea, si una persona igual logra ingresar, tenemos que ser capaces de detenerla y tenemos que ser capaces de identificarla y de buscar su identidad. Si va a haber una situación humanitaria crítica y nos va a tocar este flujo migratorio, a lo mejor vamos a tener que replicar experiencias como las que tuvo Europa en un momento, que se puso de acuerdo con cuotas y con sistemas acordados entre los países para acoger esos casos humanitarios más severos que requieren una respuesta. Bueno, entonces ahí tenemos las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá. Era importante escucharlo. Vamos a ver qué pasa también desde nuestro país, qué tipo de medidas se van a tomar. Hay que estar muy atentos. Yo dejo de momento El Mundo al Instante aquí, Paola. Regreso en el segundo bloque para...